Para hablar sobre este caso, sobre lo que se debe hacer, si es que existe algún tipo de protocolo o medidas que deban tomar los padres al momento de contratar una niñera para que cuide a su hijita cuando uno evidentemente tiene que salir a trabajar. Nos acompaña esta noche Gloria Montenegro, exministra de la Mujer. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ti, Tatiana. Un cariñoso saludo para todas y todos. Nueve años y esa familia parece que va a tener un poco de justicia. Cuánto dolor, ¿no? Por más que pasa el tiempo, estas cosas quedan vigentes porque siguen pasando. Y es fundamental, como tú has dicho, qué medidas tienen que tomar las familias antes de dejar a un bebé, a un niño, a cargo de otra persona. Pues lo primero es pedir referencias. Uno tiene que pedir referencias, tiene que entrevistarla y tiene que saber si hay conocimiento sobre lo que su niño o niña necesita. Dos añitos, esos bebés todavía no pueden hablar, no pueden quejarse. Muy diferente cuando tienen 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, ajustarse a esas medidas es difícil, pero tal parece que esta era una emergencia porque me dicen que la toman solamente por un mes y tenía 16 años. Sí, una menor, ¿no?, de edad también. Una menor de edad que obviamente le dieron la máxima pena, ¿no? Porque le correspondía la máxima pena para su edad, era 6 años, pero logró escapar. Uh-huh. Ahora la capturan y obviamente tiene que cumplir su pena, pero ya en el penal de mujeres, ¿no? Sí, bueno, va a ser internada en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Santa Margarita para cumplir con esa medida socioeducativa de 6 años de internamiento. Uh-huh. Pero bueno, aquí ya se le habrían acumulado otros delitos por haber escapado, por haber suplantado también la identidad. Pero claro, la familia está pidiendo ahora que se le incremente la condena, ¿no? Ahora que ha sido capturada, que han pasado 9 años, que ha estado prófuga viviendo una vida sin pagar por el delito que cometió. Así es, yo creo que esto tiene que mirarse de manera integral también desde la política pública, porque una chica de 16 años no puede estar a cargo de niños ni se puede permitir que trabaje en esos roles. Pero por otro lado, tenemos que ser conscientes. Mira, Tatiana, se cerró el año 2023 con 16 mil denuncias de maltrato físico a niños de 0 a 17 años. 16 mil. Y maltrato psicológico, 22 mil. O sea que hay una cultura de falta de respeto, de falta de consideración a nuestras niñas, niños y adolescentes. Normalizan la violencia. No dudes que esa chica de 16 años ha crecido, ha vivido en un clima de violencia, de intolerancia. Sabe Dios, usualmente de hogares que son disfuncionales, pero la falta de control cuando tú dejas a tu niño, a tu niña, es pues prioritario, ¿no? Es que ese es el tema. El control, o sea, el ver qué vecina, quién de su familia va, le da una mirada. Es que no todos tienen, ¿no? No todos tienen. A una mamá, a una hermana, a alguien de mucha confianza que pueda cuidar lo más valioso, lo más importante para uno, que son los hijos. Así es. Entonces, en ese sentido, no hay protocolos, ¿no? No hay políticas de Estado, ningún método que diga esto se debe hacer, esto se debe seguir. Justamente en el Congreso se está viendo en estos momentos el sistema de cuidado para poblaciones vulnerables. ¿Cómo una mamá sale a trabajar y con quién se quedan los niños? Uh-huh. ¿Cómo una madre sale a trabajar teniendo a una persona con discapacidad en su hogar? Necesitamos que el Estado vea, por un lado, las medidas preventivas para todos estos casos, pero también las medidas de atención. Y es fundamental que el Congreso tome en cuenta que en la medida que las mujeres se desarrollen, salgan a trabajar y hagan crecer al país, tenemos que tener en cuenta el sistema de cuidado para estas poblaciones vulnerables. Entonces, me parece a mí que la justicia juega un rol fundamental, pero cuando el caso ya pasó. Tenemos que trabajar en la parte preventiva, que implica la familia, el fortalecimiento de las familias en su diversidad. Pero también, Tatiana, en nuestra época dimos un decreto supremo para fortalecer las familias justamente desde las escuelas, capacitarlos, prepararlos. La escuela de padres es fundamental para que conozcan esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, cuando es una madre que a veces está sola, que tiene que salir a trabajar para mantener el hogar, o cuando también hay mamá, papá o quien fuera, todos tienen que salir a trabajar para poder solventar el hogar?
¿con quién dejan a los niños? Estos espacios de cuidado que promueve el Estado son insuficientes, resultan siendo insuficientes, y lo que promueven, como decías, es que uno termine ya no saliendo a trabajar, no progresando, no avanzando, no teniendo suficientes ingresos, porque no hay con quién dejar a las criaturas. O sea, uno ve estos casos y dice, no, o sea, caramba, ¿cómo voy a meter un extraño a mi casa dejando a mis hijos y exponiéndolos de esa manera? Tatiana, y se ven los casos de chicas que han tenido la oportunidad de estudiar después de la secundaria una carrera técnica, una carrera universitaria, y no pueden desarrollarse profesionalmente porque se encargan de todas las tareas de cuidado, no solamente de los hijos, muchas veces de la abuelita, del abuelito, de las personas con discapacidad. Casos mucho más delicados en las poblaciones vulnerables, en casos de pobreza, de extrema pobreza, si bien tenemos los cuna más, pero no son suficientes. Si bien necesitamos más cuna más y adaptarlos a todas estas zonas, pues la inversión del Estado es muy reducida. La inversión del Estado también en capacitación de docentes, de policías, del sistema de justicia es muy reducido. Y ahí necesitamos realmente un cambio, no solamente para tener buenas políticas públicas, sino presupuestos para que esas políticas públicas se hagan efectivas. Personas capacitadas, ¿no? Como ocurre en otros países, y uno tiene la confianza de poder dejar a sus hijos en un espacio seguro, ir a trabajar y al término de la jornada recoger a su hijo sabiendo que tomó la siesta, se alimentó balanceadamente, lo hicieron jugar, avanzar. Así es. Con esa certeza, pero que tampoco demande una cantidad exorbitante de dinero. Porque, a ver, estamos hablando de familias que pueden pagar una niñera en casa, dos niñeras en casa, pero no todos están en la posibilidad de hacerlo y también necesitan que sus pequeños sean vigilados. Y de lo que se trata es cerrar brechas sociales, o sea, poner más donde hay menos, poder ayudar a las que menos tienen y tienen mucha capacidad. Por eso es fundamental el sistema educativo. ¿Cuánto ayuda Beca 18 para niñas que en extrema pobreza salen adelante, hacen una carrera, pero si luego no tienen ese respaldo para poder despegar, pues no avanzamos mucho? Pero también, lo has dicho Tatiana muy bien, tenemos que tener mucho cuidado con quién dejamos a los hijos, cómo los resguardamos. Y las escuelas, así como los hogares, son centros de socialización para poder fortalecer a las niñas, niños y hacerles ver los riesgos que corren. Entonces, esos niños, esas niñas sabrán hablar, sabrán conversar, pero sabrán crecer en un clima de tolerancia, en un clima de solidaridad, conociéndose, ayudándose, respaldándose. Y obviamente, siempre lo diré, hogares libres de violencia. No, y hablabas también de la menor en ese momento que estaba a cargo de la niñera, ¿no? Que también era una chica de apenas 16 años, que estaba trabajando. No tenemos mayores antecedentes de la historia familiar, del registro de ella, pero su manera de actuar y cómo ella se desenvolvía en ese entorno ya nos da una idea que al menos no tenía educación o tendría en todo caso que haber estado estudiando en lugar de haber estado ocupándose de una niña, porque no era evidentemente la persona capacitada para hacerlo. Totalmente. Y ahí va de la mano otro tema, el tema de la salud mental. ¿Cuántos centros comunitarios de salud mental tenemos? ¿Son suficientes? ¿Están abastecidos? No, porque cuando tenemos personas que tienen estos problemas, las citas les dan a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, no terminan el tratamiento. Mucho más, muchas chicas que han sido violentadas, que han sido maltratadas y necesitan un tratamiento hasta que superen esta etapa difícil, las citas son muy largas. Los problemas no se solucionan. Entonces necesitamos de los colegios los psicólogos. Pero no hay suficientes psicólogos. No hay suficientes, por un lado. Y por otro lado, los docentes, los directores, personal administrativo tienen que estar muy bien capacitados. Fortalecer esa columna vertebral que es el desarrollo emocional, el desarrollo psíquico de nuestras niñas, niños y adolescentes para que puedan estudiar, para que puedan aprender. Así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu, el alma y hacer que los niños crezcan fuertes, no solamente en aprendizaje, en nutrición, sino en la parte emocional. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres como recomendaciones
al momento de contratar a una niñera o a alguien que se quede en casa, sobre todo cuando hablamos de niños muy chiquititos, que como decías, necesitan que les den de comer, no hablan, no pueden expresarse si es que algo está ocurriendo en casa que no sea de la manera adecuada? Hablabas de pedir referencias. En primer lugar, las referencias. En segundo lugar, ella tiene que darse cuenta que tiene experiencia. Al niño hay que saberlo cambiar, bañar, alimentarlo, y eso por lo menos hay que probarlo uno o dos días antes de dejarlo. En tercer lugar, la parte de control, o sea, se tiene que dar un tiempo para eventualmente aparecer, ver, hay muchos que ahora ponen sus cámaras de video para ver cómo les está yendo. Hay excelentes experiencias de chicas que les encantan los niños, los hacen jugar, los tienen muy bien resguardados, pero también se les tiene que preparar para un momento de emergencia, cómo actúan, cómo dan respuesta a las emergencias, ¿no? Entonces, sí, hay que prevenir, hay que tener mucho cuidado, y bueno, pues esta persona pagará sus culpas ahora y espero que cada vez sean menos los casos de violencia. Bueno, 9 años que ha estado, no sabemos qué parte del país, ahora tenía intenciones de irse a Ayacucho, pero finalmente ha sido capturada y le tocará pagar por lo que cometió. Así es. Muy bien, gracias, Vera Montenegro, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Tatiana. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y es que...